Mira, tenemos que estar conscientes de esto. Quieran o no escucharlo, pero hay gente que se va a masturbar viendo este video. ¿Qué me dirían ustedes si les cuento que tienen la posibilidad de llevarse 7 pitos a todas partes? Un sueño. Enrolados. ¡Uy, basta, por favor! ¡Qué bueno, mi hijo! ¡Por favor! ¿Te cachas los pruebas más cuáticos? Para la otra reseña, furro, ¿no? En el Discord nos cuentan y vamos a hacer 3 furros. ¿Quieren que nos pintamos de perro? Boten ahí furro. Perro. Sí. Aguantar el humo del pito. Obvio. Cuando aguantar el humo no aumenta el tamaño. Ya, perfecto. Cuando terminen de fumar tienen otro. Que... ¡Otro! Y este obviamente lo limpian con alcohol isopropílico, ¿cierto, Lucas? Este programa es muy absurdo. Yo quiero hacer una aclaración antes de partir esta reseña porque... hicimos muchas promociones de esta nueva temporada, ¿se acuerdan? Que hicimos como que dijimos, oye, abrimos Discord y ahí nos pueden dar ideas nuevas, acuérdense del sábado masoquismo, y nadie lo pidió. Nadie escribió como, sí, me gusta la idea del sábado masoquismo, hagan sábado masoquismo. Ni siquiera hubo Discord. Ni siquiera hubo Discord. Sí, hay, hay Discord. O sea, pero no de esto. No al Discord. No hubo viaje a Miami. No hubo viaje a Miami. No, viaje a Miami. No entrevistamos a Tony Hawk. Pero lo único que pasó es que efectivamente, Nico, cumplimos nuestro sueño. ¡Woo! Y eso nos tiene muy contentos, ¿cierto? Sí, estamos felices. Sí, muy feliz. Yo puedo estar doblando este capítulo, puede que no sea yo. Eso lo vamos a averiguar. De repente llega el Lucas. Más adelante, sí. Como que weá, loco, me echaron, loco. ¿Quién sería? ¿Quién no sería? Llego listo para grabar, así como con mi mochila y mi ropa de sábado masoquista. ¿Qué weá, loco? ¿Quién es ese weón, loco? Entonces, ¡oh! ¡Oh, chucha, me pillaron! Pues se va por las paredes. ¡Oh, esa va a ser mal pingo! Necesito que me tengan siempre. Yo te tengo, yo te tengo. Ah, sí, siempre hay que tener al Nico. Se puede escapar, se puede escapar. Sí, sí. Me siento como perdido, entonces. Necesito que me apoyen aquí. ¡Qué fuerte! Oye, lo primero que podríamos hacer, antes incluso de partir oficialmente, ¿cierto? Con el saludo de nuestro animador, es encontrar una palabra clave. Es decir... La safe word. La safe word. Sí, necesaria en toda situación. Para la gente que no está material... Internalizada. Familiarizada. Familiarizada, esa era la palabra que estaba intentando encontrar. Esa va a ser la palabra clave. Familiarizada. Familiarizar. No, mira, para la gente que no está familiarizada con el tema del sadomasoquismo, cuando hay sesiones de alta intensidad, se encuentra una safe word, o en español, una palabra de seguridad, ¿cierto? Sí. ¿En qué consiste esa palabra de seguridad? Es que si las cosas se ponen muy intensas acá, en set, o también detrás de cámara, la gente puede gritar, en este caso, ¡familiaridad! Y así vamos a... parar lo que sea. Si es que, pero si es que ahí seguirían pegándote porque sí. Esa no era la palabra. ¡Familiar! Ah, esa no era. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Familiarización! ¡Familiarización! ¡Familia! ¡Familia! ¡Papá! ¡Familia nuclear! ¡Mamá! ¡Mamá! Bueno. ¿Cuál era? ¿Por qué la palabra no es para? No, porque no, porque no. Le mata, es... mátala. No, porque sí, para la palabra igual mata todo. Para significa sigue más. Sí, ah, ya, eso, por para eso. Sigue más. Sí, para sí, sigue sí, más. Entonces, exacto. Si las cosas se ponen muy de alto calibre en términos de drogas, ¿cierto? O sexuales, podemos ocupar la palabra. Escogemos entre todos. Ya. ¿Cuál es la palabra que vamos a escoger de seguridad? Podría ser un auspiciador igual. ¡Clipe! ¡Clipe! Teletubi. ¿Teletubi? ¿Y Tinky Winky? Tinky Winky. ¿Ah? ¿Tinky Winky? ¿Tinky Winky? Tinky Winky. Bueno, está bien, se queda. Sí. Se queda entonces. Ahora los primeros aplausos de este programa, por favor. Querida comunidad. Ah, verdad. Así. Aplaudemos. Querida comunidad, bienvenidos a una nueva reseña en volada el día de hoy. Aplaudí con mis testículos. ¡Oh! Es que tú no estás consciente de cómo te veí, güey. Ah, no. Esta reseña no la voy a ver ni cagando. Ni cagando. Es primera vez que pienso Lucas, que si tengo hijo. Lucas Espinosa. Primera vez que pienso que si tengo hijo no quiero que se metan a YouTube. Primera vez, ¿cachai? De todo lo que hemos hecho, de todo lo que he hecho en mi carrera, es primera vez que digo, bueno, esta weá no se la mostraría a mi hijo. Concuerdo. Ahora me gustaría que lo encontrara. Saludos, Benja Wong, cuando ahí está, ¿verdad? Si te orgullas. Ah, sí. Porque sí, con esto, se con esto. Estaba Agustín, claro. Oye, Agustín mirando la weá. ¿Tengo un hermano?
Con esto se paga tu universidad, Agustín. Agustín, esta hora estoy haciendo por ti, weón. Tú dices que quiero estar así, weón. Estoy cagado de calor, loco. Estoy cagado de calor. Pero con esto pago el Duoc, weón. Y en este extremo, profe Pau. Y también nos acompaña Nico Clemens. Sí, me encanta. Muchas gracias. Hoy estoy un poco cohibida, no se lo voy a negar. Yo me siento entregado, me siento sí. transmutado. De hecho, estamos mostrando menos cosas de lo que en general mostramos. Sí. De hecho, siempre estamos sin ropa. En algunas reseñas hemos mostrado mucho más, ahora estamos... Pero es que no se trata de mostrar, se trata como del... Como de la intención. Del concepto. Sí, del concepto. De hecho, es muy cuático pensar que alguien le pueda calentar como... O sea, este concepto. Este video debería subirlo a Pornhub, debería estrenarse por ahí, debería estrenarse en un portal. Idea de negocio. Debería, este capítulo debería subirse, porque obvio que estamos siendo parte de una categoría pornográfica, que es gente vestida de famoso que está fumando marihuana. Claro. Obvio que podemos estar en... Puede ser un fetiche muy específico que estamos abriendo. En un portal pornográfico. Sí. O sea, mira, tenemos que estar conscientes de esto. Quieran o no escucharlo, pero hay gente que se va a masturbar viendo este video. ¿Tú crees que ya haya gente que se haya masturbado con una reseña anterior? Lo más probable. Hay de todo. Yo creo que quizás alguien terminó de masturbarse y vio la reseña, como para bajar. Quizás un weón ya se fue cortado, ya cerró la weá, ¿cachai? Los primeros 10 segundos dijo, oh, manso video. ¡Chao, mi amor! Favorito. Adelantó a la reseña. Sí, me adelantó la reseña. Ya dijo, vamos al colegio. ¡Ya, Agustín! ¡Vístete! El día de hoy, antes de presentar el maravilloso producto que vamos a reseñar en esta ocasión, queremos agradecerle a nuestros queridos auspiciadores. Ah, ya no venían los títeres. Ustedes son los títeres. Agradecemos, como siempre, a Strain Machine, a Kema.cl, a Peacemaker Gear, a Clipper. Y Mabelio. Esos son los cuatro que nos acompañan. Sí. Y que nos dan mucho cariño. Muchas gracias por hacer esto posible. Sí. Quizás ellos no querían esto. Quizás ellos se enteren de este capítulo cuando salga y digan qué hueá lo conocemos. Y se vaya todo el auspicio. No quiero poner plata para este tipo de contenido. No, yo creo que está bien un poco también hablar de sexualidad. ¿Sí o no? Como que... Ah, quería hablar de sexualidad. ¿Sí? ¿Eres sexual? No era Halloween. Oye, podríamos hacer algo por este capítulo en especial. Como por este capítulo podríamos hacer historias en volada que tengan que ver con marihuana y sexo. Solo por esta vez. Como claro. Estaba tirando con mi marido, güey, y no sé, pues, algo pasó con marihuana. Terminamos. No sé, estamos volados. No, ya no sé. Sí. Bueno, puede ser, y si no quieren. No. Oye, ya, pero les tengo que preguntar, ¿cómo han hecho algo de este estilo? ¿Alguna duda? Espérate. Pero es que weón. Sí. No, sabes que la verdad, nunca con instrumento, digamos. Pero no tenés ningún juguete sexual. Tengo un juguete sexual. ¿Cuál? ¿Cuál es? Tengo esto. En mi casa, hace un par de años me mandaron esto, y bueno, con un par de cosas más que ya les voy a ir contando, pero ya la idea es que todos contemos. Esto... No tengo nada, sí. Esto es para apretar, según lo que yo entiendo, es solo para apretar pezones, ¿cierto? La tetilla o el pezón, el pezón, ¿cierto? Y con esta cosita... Estamos reseñándola. Sí. Bueno, y esto... Y aquí se pone la marihuana. Y esta cosita tú regulas qué tan apretado o qué tan suelto está, ¿cierto? En este caso está demasiado suelto, pero si tú lo pones así, vean cómo se va... Lucas, se va como cerrando. Ser el presentador de un programa de reseñas de sex shop. No, me siento cómodo porque no me veo, ¿cachai? Si me viera estaría cagado de vergüenza. Pero... Porque no es Lucas. ¿Ah? Porque no soy el Lucas. Estoy doblando este capítulo. La cosa es que, bueno, eso. Y sí lo ocupé, pero nunca en ambientes sexuales,
sino más en reuniones y en cosas más. No. En un bautizo. En bautizo y en cosas un poco más familiares. No, 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 pero sí lo ocupé cuando me lo regalaron, me lo puse y no era molesto, fíjate. Ya. Yo me lo acabo de poner y no es nada molesto. ¿Te lo pusiste? Sí. A ver, ¿podemos mostrarle a la gente? Sexy boy. Igual tira un poco, pero es que con la regulación queda. Con la regulación, cierto, claro, porque si te lo aprieto más te dolería, pero mira, no calienta. Pero se supone que ese dolor es rico igual, ¿o no? Eso, sí. Po. En contexto, claro. Claro. Ahora no, me... Por ejemplo, ahora antes de grabar estábamos ocupando esa, po, y esa así como no duele tanto. No. Depende, claro. Esta, por ejemplo, trae un relieve que te deja marcada la palabra slat. Entonces, claro, por ejemplo, si, a ver, probémoslo, yo lo haría contigo. ¿Lo puedo hacer? Yo lo haría contigo. Ya, van a quedar dos letras, pero... Ya. Ah, sí, van a quedar dos letras, pero veamos si es que ya, tú dime el dolor. Ya. Ya, nada, no pasa nada, obviamente no pasa nada. Porque estamos partiendo. Se transformó lo de hermano sin dolor. A ver, Luca, levántate. Este te deja textura. ¿En serio? Wow. Pero es que yo estoy completamente tapado. Pero abajo te va a quedar, te lo voy a ver después. Pero te lo voy a mostrar a tu familia. No, no, no. No, señor. No, esas cosas no. No, esas cosas no, weón. Si yo soy bien hombre para mi weón, weón. ¿Qué andas pegando un weón? Ya, bueno, sigamos, mierda. Puro combo. El día de hoy nos acompañan nuestros amigos de Graf, que nos entregan este producto muy, muy interesante que se los vamos a mostrar a continuación. ¿Qué me dirían ustedes si les cuento que tienen la posibilidad de llevarse 7 pitos a todas partes? Oh, listos. Un sueño. Enrolado. Eso vamos a dejar para un carrete como el que vamos a ir después. Viene perfecto. Sí. Igual atrapado estar como en una orgía de sadomasoquismo y volado. Rico. Todo volado. Sí, sí. Todo volado. Yo una vez fui a una fiesta así. Yeah. ¿De sadomasoquismo o de volado? Sí. Cuando viajé... ¿Les cuento? Sí. ¿Sí? Cuando viajé, entré y lo primero que vi en la pista de baile, digamos, y yo, era una fiesta que te obligaban a entrar desnudo, ¿ya? Pero cuando dijiste viajé... Cuando viajé. Cuando... No en drogas. Ah, no, ya. Viajé, literalmente viajé a otro país. Y la fiesta te obligaba, era una fiesta nudista. Era una fiesta, claro, nudista, pero con temática igual. La gente, por ejemplo, había un par de personas vestidas, pero... Como con cosas con lencería, así, con lencería, sí, sí, o con cadena y weas, como weas, mina y locos paseando como agente, ¿cachai? Así, tal cual, lo mismo. Ya. Yeah. Sí, y yo entré y lo primero que veo es como en la pista de baile. Como, espérate, ¿tú cómo entraste? Entré de nuevo, pues era la forma que había que entrar. Completamente no. Lo que es nada. Y fui me con dijo, un amigo. Y alguien te dijo. Ah, y alguien me dijo. No, ya, pues, y llego con un amigo, entro y lo primero que veo en la fiesta de baile, una pareja, ¿cierto? Teniendo una pareja sexual. No sé si eran pareja en serio. Estaban teniendo sexo en plena pista de baile. Y yo, ya, bien. Y empiezo a ver que en las rejas. En todas las rejas del segundo piso estaban todos teniendo sexo, todos teniendo sexo, ¿cachai? Y fui a los baños en un momento y nadie estaba teniendo sexo en los baños. El baño era como solamente para ir al baño. Se invirtieron los roles. Sí. Entonces eso me llamó la atención. ¿Dónde fue esto? ¿En qué localidad? Esto fue en Alemania. En Chuchunco. En Cumpeo. En Cabrera. La semana cumpeína. Esto fue el Festival del Choclo en... Osorno. En Osorno, güey. Sí. La feria costumbrista. No, igual es como la semana de Isla Friendship, pero como... Sí. La semana costumbrista. Bueno, se sorprendería, la gente de Osorno es muy loca, güey. Yo igual una vez vi sexo en vivo. ¿Sexo en vivo? ¿Dónde? Sí, en Brasil. Sí, pero era más, no era tan fancy como una fiesta electrónica, era como un show. ¿Era un show de personas teniendo sexo? Sí, sí. ¿Y tú tenías que pagar para ver a gente teniendo sexo? O sea, es que yo como que no sabía que iba a ir directamente eso, era como en bola pasa, ¿cachai? Como que a veces en estos shows queda la cagada. Hay otros que son directamente como sexo en vivo y todo. Claro. Y lo cuático del tema es que suben gente del público. ¿A tener sexo? Claro, claro. Como que hay gente que hace un show arriba y todo, pero la parte sexual es cuando suben gente del público. Oye, ¿y ocupaste si la gente eso? Sí. ¿Sí? Creo. No estaba tan cerca. Claro. ¿No viste cuando el loco abrió el condón y se lo puso? Claro, no. Esa parte no... No.
Hay que pagar más para que se pongan. Sí, el VIP. Sí, no, el VIP. Cancha VIP, no, no está claro, en cancha el VIP. VIP usan condón. Sí. Yeah. Y nada, fue... Y claro, cuando el ambiente se puso un poco como denso, yo decidimos con mi grupo irnos igual, porque... ¿Denso porque ya era demasiado sexo? Demasiado explícito. Sí, era muy explícito y era como... Es que es muy cuático estar viendo como una weá sexualizada cuando tú no estás en contexto sexualizado, ¿cachai? Claro. Entonces era como... Es uno como no está... ver una porno a la fuerza, ¿cachai? Como una claro, uno no está caliente, uno está... Sí, uno está, no está caliente. Uno está así como... Sí, qué, qué lindo. Qué de, gente, de hecho son butacas, es un teatro. Sí, sí, era, era parecido a un... Ya, no, claro. Sí, era como un escenario y todo. ¿Y tú, Nico? ¿He visto sexo en vivo? Sí. No. ¿Nunca? No, no. He pasado por fuera donde sé que hay, pero no... En Ecuador una vez. Estuve a punto de entrar, pero sabía no. Que había, pero no... Sabía que había, pero... ¿Pero para qué, po? De hecho, íbamos a entrar con un amigo y nos pidieron el pasaporte. Y justo ese día el pasaporte lo dejamos en el hostal. Así que no entramos. Mejor, mucho mejor. Pero sí creo que no me perdí nada. No, te perdiste. Era un lugar bien de mala foto. Oye, ¿y en tu fiesta cómo lo pasaste? Lo pasé increíble. Sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Y tú tenías que estar desnudo también? Desnudo, sí. Pero lo bueno era que todo el mundo estaba desnudo. Entonces no era algo terrible porque estaba todo el mundo... ¿Y estáis con zapatillas o estáis a pata pelada? Buena pregunta, güey. Porque el piso igual es medio cochino, me imagino que con, se derrama copete. Estoy con zapatillas, güey. Lo zapatillo. Que sí no recuerdo, y que me lo han hecho mucho la pregunta, pero yo recuerdo estar todo el rato tomando trago. Y yo lo pagaba. ¿Dónde guardé la tarjeta? Te prometo que no tengo idea. No tengo idea dónde la tenía. ¿Dónde tenía mi billete? ¿Dónde? ¿Caché? Un poco obvio de humor clásico. No, pero no se está... Sonó súper humor clásico, pero te estoy hablando súper un serio. Poco de humor clásico. Piensas? Gracias, amigo. Gracias. No, pero no andáis con un banano. No, no, nada, nada. En el zapato. Sí, en el zapato. Ah, sí. Un poco de humor clásico. Sí. Metido en el zapato. Sí. Ya, pues, fumemos marihuana. Sí, les fumemos. Presento el Fill Your Own Glass Joints de Graf. Estos son 7 heaters o 7 pitos de vidrio que... Como pueden ver, wow. Abrimos y aquí les voy a mostrar cómo funciona. Lo que tenemos aquí son... ¡Oye, qué lindo! 7 cápsulas, mírenlas. Son todas iguales, vienen con estas tapitas para sellar. Y en cada una entra la cantidad de 0,5 gramos. Es más o menos un pito un decente. Un pito, sí. Un pito decente, pero es más que... O sea, es más que un pito decente, ¿o no? Acá veo que cabe más marihuana, sí, eso, que lo que yo, cabe en un pito decente. Sí, bien comprimida cabe, cabe más o menos, sí. Depende cómo esté la cosa. Depende cómo esté la cosa. Y perfecto. Que además, a su centro trae este, que es la boquilla principal, con este joint de silicona, que va a unir la boquilla con cada una de estas cápsulas. Entonces ya les voy a mostrar cómo funciona. Esto te ahorra si no tenéis papelillo, onda, si solo tenéis la marihuana, que pasa caleta a veces que uno tiene los pitos. Sobre no todo si, solo, si tenéis mucha marihuana y la queréis almacenar en un lugar donde quede sellada y la podáis transportar, está bueno. Es la herramienta perfecta, sí. Para las personas. Pero también a veces uno, no sé, pues está carreteando y todo, quiere fumarse un pito y tiene que como... aislarse para rolar porque igual claro. Es una weá como motriz. Es como, oye, acompáñame y nos sentamos. Sí, esto sí, igual sí, requiere una preparación, pero es ya. Una preparación que te saltáis después para las 7 veces que vaya a poder fumar. Ya, bacán, buena. Y lo hacía en tu casa antes de salir. Lo hacía en tu casa antes de salir para un viaje, ¿cachai? Para un paseo el fin de semana a la playa, te lleváis todo listo, ¿cachai? Entonces podéis dosificarlo y podéis tenerlo preparado. Además que funciona muy bien como para puta, andar mostrándolo a los amigos y decirles que tenía esto y le pasáis uno a cada uno. También. Y un pito per cápita. Es un pito per cápita. Sí, pues son 7, es un grupo de 7. Son un pito per cápita cada vez. Así que para fumar tenemos que moler y para moler tenemos que saber qué vamos a fumar chin, el día chin, de hoy. Chin, chin. Hoy día vamos a fumar una Monster Yeti gracias a los amigos de Strain Machine, que es una variedad... bueno, de hecho está ahí, no sé si la cámara puede tomar el skate. Esa es un poco la ilustración. Sí, es una... una mezcla entre, les digo al tiro, Hindú Kuch y Afghan Kuch. Y es una variedad que logra el 100%, no sé cómo se dice, de indiques. Pero 100% indica, eso que quería decir. Así que sí, es una variedad ideal para terminar el día, relajarse. Y eso, para derretirse un poquito también, como después sabemos del que después de hecho después de una sesión de sadomasoquismo está que le puede pasar. Una
sí. Monster Yeti. Y ahí todo así como, como rígido. Y te fumáis esa cosita y... Oh, yeah. Sí, una variedad además perfecta para novatos. Tarda 7 semanas en la floración en interior. Y tiene un sabor, bueno, ahí lo vamos también a oler, muy dulce y delicioso. Un cogollo también que... ¿Lo podemos mostrar o no, el cogollito? Por supuesto. Es una papita bien linda. Sí. Oye, la cajita bien linda también. La cajita además de Stream Machine. Hermoso. Un verde oscuro y sus cogollos presentan la forma, una forma compacta cubierta de cristales blancos. 25% de THC además. Entonces es una variedad power. Que pega, sí. Power y a la camita. Power y a la camita, exactamente. Monster sí, Yeti. Sí, no, esta de verdad es para ver, la, es para ver una serie... Acostado, y ojalá fumen acostado, ya, ¿cachai? Ya terminaste sí, el día. Terminaste el día. Y mejor que hacerlo con esta herramienta que tenemos claro. Aquí, que lo pudiste mejor. Tener en el velador y dosificar eso. Para toda la semana. Nada de fumar y después lavar la loza y después acostarse. No, no. Terminen todo, el pito ya lo tienen armado, todo listo y ahí fuman. Perfecto. Sí. Recordamos también que fumar en la cama puede ocasionar algún incendio, así que háganlo con precaución. Y ojalá que no lo hagan con un pito normal porque caen las cenizas. Exactamente. Y en este también caen las cenizas, pero uno los puede controlar. Y se los vamos a contar más adelante. Veamos. Cuando lo tengamos listo. Así que vamos a ver. Por favor, ¿puedes moler un poquito? Sí, obvio. Voy a echar pelas por mientras. Mira, les voy a mostrar bien cómo se hace para que lo sigan aquí en cámara de cerca y ustedes lo puedan hacer bien en sus casas. Lo que tienen que hacer una vez que saquen todas las cápsulas del paquete. Sí, perdón. Pero vamos a moler más porque en todo este cartucho nos caben 3,5 gramos. Wow. Más o menos. Como son 0,5 gramos perfecto. Por cada. ¿Me ayudáis sacando la tapita? Yo creo que este cogollo. Solo una tapita. Este cogollo es como 3,5 gramos, ¿no? Más o menos. ¿Tres? ¿No? 2,5, deben ser. ¿Cuántos pitos podemos hacer? Todos. 7. ¿Todos? ¿Los 7? Sí. Buena. Pero no fumar los 7, ¿cierto? Señor director, no es necesario fumarse los 7, ¿cierto? Esta herramienta me gusta. Señor director, me parece que es un abuso, ¿ah? Tenerme vestido así, hacerme fumar un pito y medio, no me parece lo correcto. El primer paso es sacarle la tapita de arriba a todos los cartuchos, así como lo ven aquí. Entonces esto la tapita. Lo dejamos dentro de... Oye, Lucas, de todas estas cosas, ¿cuál te gusta más? ¿En términos estéticos o en términos prácticos? Ambos. Me gusta este. Pero ese no, ese es como para pasar y hacer cosquillas a la persona, ¿no? Sí, es como desesperante. Sí, 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 ese es como de tortura. Ese está al borde de la tortura, digamos. Sí. Como, claro, tortuoso. Sí. No, es que todos son medios tortuosos, po. Son todos medios, sí, obvio, es verdad. Sí. En ese sentido, ¿sabéis que esta me llamó harto la atención? Esa es buena. Está buena, sí. Sí, yo nunca había experimentado estar... limitado. Esposado. Esposado, claro. Sí. Pero que sea la última vez también. Sí. Pero. O en este contexto. O en este contexto, sí. Ah, o sea, no, en este contexto, ojalá que se repita. Igual sí. Tiene una buena distancia, podía hacer hartas cosas. Sí, pues, no, sí. Yo creo que las esposas son más. Las otras son más chicas. Podéis sí. Manejar. Pero esto me llamó la atención. Sí, puedo manejar. Puedo jugar sí. Play. Puedo arrancarme. Puedo jugar play. Puedo jugar play. Es verdad, sí, puedo hacer todo. Manejar en el puedo fumar marihuana, puedo enrolar. No, pero la gracia es también como vida, engancharte sí. A algo igual, pues. Claro, eso le... Oye, pero Luca. Sí, pues, por ejemplo, estar así. ¡Oh, basta, por favor! ¡Qué bueno, mi hijo, por favor! A ver. No se siente por el. No se siente. Dijo que no se sentía, por lete. No sientes nada. Ya. Ya, eso sí se siente. Ya. ¿Te cachai? ¿Seguimos? Ya, ya. Paremos. ¿Te cachai? ¿Los pruebas más cuáticos? Estaba en el límite, ¿no? Como que sí, pero es que empezó la wea. Sí. Sí. Bueno, y para rellenar nuestros 7 cartuchos, lo wow, vamos a dejar ahí en la parte transparente. Cacha. Tenemos la ayuda del 7-Pack Filling System, que es este aparatito de aquí. Que viene en una caja aparte de este pack de grasa. Muy bueno. Y que como pueden ver tiene los 7 orificios que calzan justo con
Los siete. No, y echa, es como un... No embudo. Te puedo creer esta weá. Ya, esa... Esto es lo mejor que hemos probado. Cada cartucho... Ah, espera. No, de verdad, es que lo encuentro genial. Me faltó decir que hay que dejar afuera la boquilla principal. Entonces, ahí calzan... Los siete. Justo los siete. Y para que el llenado sea uniforme, vamos a... Ah, y bueno, nadie va a pensar... Voy a mover más. Y nadie va a pensar que estáis llenando pito. Así no, ¿así? O sea, si sí. Te ven con esa bandeja llena. No, claro. Como, oye, ¿qué estarán haciendo? Y yo, bueno, así. No, pero es verdad, si te da verdad, pasa mucho más peor. Estoy preparando el pebrecito. Claro. Bueno, y con esta herramienta que viene con los inversos de los orificios, vamos a introducir la marihuana en cada uno de los cartuchos y la vamos a presionar. ¡Qué buena! Así, queda uniforme. Oye, qué está buena. Bueno. Sí, sí, está bueno. Entonces tenemos que moler toda la marihuana para poder llenar los siete pitos. Así, y así es, idealmente. Una vez que nos formemos cada uno y el resto el equipo. Una vez. ¿Cierto, señor director? Y al tutito. Ah, y al tutito. Tuto, guau. Y es un día, chicos. Y a mimir. Ya. Pero sí, vamos a experimentar esto, estar drogado, vestido así, buena onda. Sí, yo creo que te voy a atrapar. Aparte que tu personaje me recuerda al Chauvin. ¿Al Chauvin? Oh. Sí. Porque el maldito Chauvin. Ustedes en El Mañanero, ¿cierto? Tienen a... El Chauvin es esto. Sí. Pero quizás por primera vez el Chauvin tomó forma, sí, forma claro, oficial. Por eso estoy como... Yo soy... Lo está doblando Lucas Espinosa. Sí, yo soy el Chauvin. Ya. ¿Lo echas? Mira, sí, échalo ahí y que la cámara... Así, ¡pum! Todo va dentro. Todo. Va a quedar como una montañita. ¿Ya? ¿Ven que ahí quedó una montañita? Entonces con la mano igual podemos esparcirlo un poco y después con esta herramienta no, empujamos. ¡Chao! A ver, listo. Y no se pierde nada de marihuana. ¡Eso! No salta para ningún lado, nada, nada. Todo va cayendo... Todo adentro. ...de sus cartuchitos. Increíble. ¿Se ve ahí? Muy bien. Muy bueno. ¿Y cómo va? Vamos a la mitad. Entonces vamos a tener que echarle más. Sí, vamos dale. A echarle todo esto. Esto es cuando uno está recién cosechado igual. Sí, pues es como el premio. Sí, cosecháis claro. Y a guardar. Y lo dejáis listo y te vais de viaje. Claro. Es verdad. Oh, qué hermoso. Bueno, esto es una situación de privilegio, ¿eh? Sí. La cantidad de marihuana que tenemos. Ese comentario fue para que no empiecen con la va de... ¡Ah, huevos culiados, están pasados a marihuana! No, sí. No, yo creo que ahora cosechar harto está casi al alcance de todos. Sí, es verdad. Es verdad. No comenten eso. No pongamos esta parte cuando dije eso. Le ponemos las tapitas a cada uno de los cartuchos. Ya. Y señoras y señores. No, chao. Hay pitos. Estamos listos. Hay siete pitos. Estamos armados. Listos. Esto se guarda y nos vamos. Nos vemos en una próxima receta. Bueno, pero fue un minuto. No, y esto no. Ya hay el Festival de la Sandía. Vestido así. ¿Ah? Vestido así, claro. Y disfrutamos de una fiesta costumbrista. En Osorno. A todo trapo. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se fuma en esto. Por favor. Entonces. Llegáis a la fiesta. Sacáis los siete porque te quería sacáis alumbrar. Los siete porque te quería alumbrar, exactamente. Porque decís, weón, soy narco, qué tanta weá. Cacha lo que tengo. Cacha lo que tengo. Esta es la neodroga. La cagó. Ahí tení. ¿Ya? Entonces, si querís fumar, elige. Elige tu cartucho. Elige tu cartucho. Este. Perfecto. Oye, y quedó llenito de marihuana, perfecto. Sí. Tomamos la boquilla, ¿ya? Llevamos el joint de silicona hasta el final, hasta la puntita. Le sacamos una tapita al cartucho, a este heater. Lo juntamos. No te puedo creer. Ahí queda junto. Y aquí empezamos a apretar. Entonces, aquí podemos sacar la otra tapita. Presionamos hasta que llegue a la punta. Y tenemos un pito de vidrio. ¡Wow! ¡Qué buen producto! A glass joint for you and for me. Bueno, no se cayó nada de marihuana. No se perdió nada de marihuana. Sí. Y ahora... ¡Cuidado! Y ahora... No, de hecho con la... Mira. ¡Wow! Como queda a presión, no cae. ¡Gravedad cero! ¡Radical! ¡Radical!
Pau, por favor. Increíble. Vamos con esta Monster Yeti. Vamos a fumar una un poco de índica para dormir. Bueno, ya la índica no siempre te deja tan abajo, ¿sí? No, para nada. Aparte, yo debo decir que me encantan los heaters en general, como... Sí, eso sí, como todo heater y material de vidrio, tienen que tener considerado que hay que lavarlos después de cada uso. Porque si esto después lo guardan, con media marihuana que... Bueno, eso les vamos a mostrar también, que la marihuana que se quema, y que generalmente pasa en los heaters, que hay que fumar en la parte chiquitita, claro. Porque si llenáis de pito, todo lo que viene al final se va contaminando con el humo, entonces sí. No te llega lo mejor, las últimas y quemadas se tapa no con la resina. Exactamente. Entonces, la gracia de este heater es que como tiene tiene la boquilla y tiene el joint, lo que podemos hacer es que toda esa ceniza que va quedando al final la podemos empujar y la podemos sacar. Está todo pensado. ¡Ah, tal cual! Entonces no es necesario que pasemos a fumar otro, podemos dejarlo. ¡Claro! Sacamos la parte sucia, lo limpiamos y lo sellamos. Y listo, y tal listo. Cual. A ver, ¿podrías mostrarnos ahora? Mira, que la Pau... Vamos a fumar un poquito más para tener más... ¡Eso! ¡Que corra! Oye, qué buena esta agua, me encantó. Sí, a mí igual. Y si el weón no te quiere dar, si no te pasa el pita, sí, así. Igual, ¿has visto en la calle gente? No, en la calle. ¿Llevando no. gente? Yo he visto gente llevando a niños con correa, a los hijos. Ah, sí, pues, pero son unas mochilitas. Son unas mochilitas de un oso que vienen como con una correa, sí. No estoy tan de acuerdo. Bueno, si yo tuviera no un hijo. No se ve bonito, pero... No se ve bonito, pero si yo tuviera un hijo que son de esos hueones como. Loco. Hiperquinéticos, que pueden salir corriendo, que la pueden calle, salir corriendo y tirarse contra un amigo. Yo igual prefiero eso que se va y. Lo con esposa ese hueón, por tu pico. Pico, pero ¿no? Yo igual el otro día vi una persona llevando a otra persona a perro. No te creo, en sí, la calle. Sí, sí. ¿Y el guan cómo estaba vestido? Sí. La persona estaba vestida muy normal. No, ¿ya? Igual la persona que lo llevaba era como una mujer un poco como mea gótica, así. ¿Ya? Como muy, así. Como... y la persona iba como muy normal, como ¿ya? con un buzo y todo, pero igual tenía como un bozal. ¿Un bozal? Sí. ¿Y tú te cruzaste con esas personas? Puta, la vi como al frente. Como ¿qué onda, en la vereda al frente, sí. No, una película de Jodorowsky. No, fue de noche igual, fue bien de noche. Ah, ya. Fue bien de noche, sí. ¿Y ella le habrá dicho, oye, te quiero sacar a pasear? ¿O él dicho, quiero hacer caca? El loco así como, bueno, loco, te llevo esperando toda esta hora, bueno, llegáis recién a las 3 de la mañana, ¿me puedes sacar a pasear, sí, vos, por favor? Sí. O cago en la alfombra. O cago en la alfombra, decide tú, güey. No me cuesta nada, claro, no me cuesta nada, loco, no me cuesta nada. Quiero que miren esto. Ya. Es uno de los momentos más interesantes de esta experiencia. Tomamos nuestro joint glass, con estos tres dedos como pinza y ocupamos como jeringa, miren. A ver. ¡No! Cenicita. ¡Guau! Chao. Limpiamos ahí. Y más marihuana para nosotros. Y todavía queda un poquito increíble. Sucio. Oye, qué locura, weón. Y ahí sí que hay pura marihuana. Y nos queda una puntita de marihuana limpia para poder seguir fumando. Para que Lucas fume. Dale, rico. Luqui. Y me voy a sacar esto. Bueno, y sí, pues, y estaban paseando al niño perro, pues. Niño perro. Sí. Ahora yo tengo una pregunta. ¿El sadomasoquismo implica, dolor, como sadomasoquismo, una persona que inflinja dolor y otra que es, claro, sufra el dolor y eso le genera excitación sexual? Porque el furro no es sadomasoquismo, entonces. Por eso va mi pregunta. ¿Cuál es el furro? Vestirte de animal. Ah, no. ¿No? Es que no depende, porque yo creo que el sadomasoquismo tiene que ver más también con la dominación y la... Claro, sí. Para la otra reseña de furro, ¿no? En el Discord nos cuentan y vamos a hacer tres furros. Tres furros, mierda. Con cualquiera, mierda. Ya, con cualquier wea. Tres furros. ¿Quieren que nos vistamos de perro? Ya, voten ahí furro. Perro. Voten furro. Pon ahí en el Discord furro. Escribe esa weá, yo me voy a vestir de perro al toque. ¿Fumaste, Lucas? ¿Qué perro sería ya todo esto? Goofy. Goofy es un furro que todos admiramos. Hay muchos furros alrededor de la historia. ¿Cuál es que más? Scooby-Doo, a no ser un perro de verdad. Pura, el cachureo.
Con Dorito. Sí. Todo cachureo un furro, ¿no? Con Dorito un furro, ¿no? Ah. No, pues un... Un hombre cóndor. Antropomorfo. Ah, antropomorfo. Sí. Ah, la dura. Antropomorfo. Eso. ¿Quieren que seamos antropomorfo? No, no. Zoomorfo, zoomorfo. Zoomorfo. ¿Podemos ser zoomorfo, Pascual, por favor? Sí. Señor director, ¿podemos hacer una reseña zoomorfo? Que la ruleta diga... Zoomorfo. Y todo así, ¿qué weá le pasa? Es que después de esta weá como que Sonic, cualquier cosa. Sonic. Sonic también es zoomorfo. También zoomorfo. ¿Cuál es la diferencia, perdón? El furro es un weón que tú cachai que hay un weón disfrazado debajo, cachai, con un corpóreo. ¿Y como cuál decían antes? ¿Goofy que era? Goofy. Goofy es un... Pero Goofy. El gato, por eso cachureo es todo. Pero es Goofy todo no furro. Está disfrazado. Es así. No, un Goofy es un humano vestido. Pero de guanta de pie, andan dos patas. Tú no sabías que Goofy... No hay leyes. Sí. Pero no leyes. Pero, ¿no viste la película donde el weón encuentra el disfraz de perro y se lo pone? Mentí. Es como esa historia de Facebook. Es Goofy 1, loco. Goofy 1. ¿Tú viste la dola con el hijo? Sí. Con Max. Con Max. Sí. Oye, un Max. Muy buena. Todos vieron la 2, Goofy 2, la 1, el loco encuentra el disfraz y dice, ¡oh, soy un furro! Goofy tiene a Pluto. Goofy tiene a Pluto. Sí, Pluto es el perro. ¿Viste cómo un perro va a sodomizar a otro perro? No, un humano con un perro. Aparte, Goofy sería un traidor horrible si tiene un perro ahí y lo saca a pasear y él no, ¿cachai? Juan, claro. ¿Viste? Goofy se sacan a pasear juntos, claro. Sí. Pero nadie se saca a pasear a Goofy. ¿Pero quién saca a pasear a Goofy? Mickey. Y fue al unísono, ¡Mickey! Mickey. Sí, pues el jefe, pues, weón. Weón, pero Mickey es un ratón, culiao. Pero tiene su casa. Oye, disculpe por decirlo, ¿eh? Tiene su casa. Alguien tenía que decirlo, pero Mickey es un ratón, culiao. Pero tiene su casa, es familia. Tiene su casa, es su herramienta. Y ni ves que a sus amigos, culiao. Y aparte dijiste, el jefe. El jefe. Qué paja que sea el jefe. Es el jefecito. Y él vive en un castillo. Y todos los otros weones viven en casas normales. Sí, sí, sí. En trailers. Y tiene al pato Donald como con cuatro nietos, culiao. Terrible pelusa. No, pero el más de mierda es el tío rico, ¿no? ¿Cuál? ¿El tío rico? ¿Cuál es el tío? Ah, el tío rico. El, como sí. El tío del pato Donald. El tío del pato Donald. Sí. No, ese pone un desgraciado. ¿Fumaste más todavía? Sí. No, fumé. Era el Luxi. Ah, es el Luxi, sí, güey. Un desgraciado, caché. Le queda la última. ¿Qué otros personajes hay ahí? ¿A qué era? ¿Qué otros personajes hay en. ¿De qué? ¿Sado masoquista? No, no. En, como en Disney. ¿Quién más es de Disney? Caleta, güey. Jack Sparrow, güey. Nah. Esa película no la he visto, Goofy con Jack Sparrow. Jack Sparrow de un furro. Jack Sparrow. ¡Ah! Oh. Jack Sparrow de un furro, weón. Bueno, ya tenemos hartas cosas. Y ahora los zoomorfos, weón. Un condorito, Goofy y tú y Sony. Sony. La marca, ¿cachai? El dulce. No, dulce. La marca, Sony. La marca. El Sony. Ah, el Sony. Ahora sacaron como helado de Sony y oh, galletas. Las galletas están. Están haciendo una mezcla muy rara con esa hueá. Sí. Ya no hayan que hacer. Ya no hayan que hacer. Vivir de la. El comentario después de toda esta hueá, la gran reflexión es que ya no hayan que hacer. O sea, mira esta hueá. Ya no hay que ¿me estás weando? Existen como las galletas de gansito. Obvio que teníamos que estar nosotros. Está como el gerente de Sunny viendo bueno, esta reseña. Los buenos de los cereales. No haya más que hacer. No haya más que hacer. Los buenos de los cereales también son furros, po. El Trix. Choco Crispy. Con todos. Ah, sí. Como el elefante de Choco Crispy. Tigre Tony, un maldito chuche su madre. Mega furro. Tigre Tony. Backboy. Yo diría que Tigre Tony, Backboy. Totalmente. Bueno, el Tigre Tony era un caballero. El de Fruit Loops. Era un caballero. El de Trix era un conejo. ¿Y el de Quacker? Oh, el tío Quacker. El tío Quacker. Ese tiene un fondo. Oye, el tío Quacker sabe. Es un latifundista culiado, así, sí, ligio. Sí, un esclavista. Un esclavista, loco. Su... La secta Quacker. Oye, quedé muy volado, weón. Ahora como que me atrapé. ¿Puedo hacerle el empujoncito? Sí, no, mira. No entiendo esta weá. Increíble. Listo. Y aquí, obviamente, le pasamos un. ¿En bola si te sacáis la máscara? Yo creo que por ahí va, weón. Sí, sí. Vamos a ver nacer a. Ya, admin reveal. Ah, ya. Y que bajaste el cierre. ¿Ah? Ya, chiquillo. He mentido mucho. Yo en verdad no soy muy. Como al final de una película, yo no soy muy atractivo, como decía. Yo la verdad. He sufrido mucho. Chito, güey. Préstamela. Ya, tú. Yo la verdad.
soy el Luquita. Todo este tiempo fui el Luquita. Buena. Sexy boy. Pensé que era el Chau Banks. Pensé que era el Chau Banks. No, fui Luquita. Lo pasé increíble, ¿eh? Pero se nota lo índico. ¿Se nota lo índico? Se nota lo índico. Me dan ganas de echarme. No, no. Ah, yo les tengo, antes de terminar, vamos, tengo vamos. Una data. Uy, yo tenía alguna tarea, no la hice, güey. Oh, yo tenía... A la hora dentro de la... No, a la hora. Sí, a la que te acordé. Sección de un auspiciador. Igual puede ser cualquier cosa. Una sección que, claro, que... amigo, la marca está pagando y... Ya, yo tengo un dato. El dato... No puedo creer todo lo que dije ahora. No, voy a tomar nota. Voy a hablar un poco más lento, please. Con... Aguantar el humo. Ajá. Aguantar el humo del porro. No aumenta el efecto del THC. Aguantar el... ¿El humo del porro? No aumenta el efecto del THC. ¿Es un gran mito? Sí. Hay que estar cuando uno fuma y hace como... Y aguanta. Y te deja el humo adentro. Yo me acuerdo cuando era chica te decían también como... Aguántalo, aguántalo. ¿El tamaño de qué? Averígualo. El tamaño de Goofy. Termínalo es como tú. Una prueba. Como termínalo tú. Sí, dictado. Aguantar el humo del porro no aumenta el tamaño. Al Lucas le iba muy bien. Es que ese es el punto final, pues no seguía la frase. Que bueno, aguantar el humo del porro no aumenta el tamaño. Obvio que no, de que se aumentara. Es muy raro. Juan, loco, un primo me dijo, Juan, te prometo, un primo me dijo que una vez aguantó el humo. Hermano, miró, bueno, y el porro, bueno, la weá era así. De repente era gigante, loco. Esta es la sección Clipper, donde yo leo como la reflexión, digamos, de lo que aprendí esta reseña. Y claro, efectivamente fue lo que ya dije, que aguantar el humo del porro no aumenta el tamaño. ¿Cachai? Y quiero que esto lo pongamos... ¿What? ¿Ah? De nuevo. Aumentar el humo, del, aguantar no el humo tamaño, del pito, obvio. Cuando aguantar el humo no aumenta el tamaño. Ya, perfecto. Perfecto. Sí. Gracias a Clipper, obviamente, por estar con nosotros esta temporada. Y me tengo que ir ahora. ¿Sabes qué, güey? Hace 20 minutos estoy esperando esta sección. Dale, dale. Termina entonces. Muchas gracias. Sí. ¿Eso? Sí, pues. ¿Sí? Perdón. Era un programa así, en serio. ¿Y eso es? ¿Cachai? Como si en la tele pasara esta misma weá. Yo acabo de presentar una sección y Cuánimo. Y Martín Cárcamo. Y Martín Cárcamo, sí. Eso es. La weá así, cero feedback. ¿Te acordás eso, cuando... eso era, en serio. En la tele. Sí, en la tele. ¿Eso era? Eso era. Voy a poner esta plata. Eso era. Acá con mi empresa, con mi mini empresa que hemos salido adelante. No, perdón. 40 mil millones de pesos. Es que como el capítulo pasado fue el 3. Bueno, antes, bueno, cuando terminen de fumar tienen ¿otro? Que... ¡Otro! Ya, dale. Mira, para si quieren fumar otro, eso. Y están con más amigos... Y no, es que para enseñarlo. Vamos, si quieren fumar otro, no lo hagan. Pum. Hay que sacar esto de aquí. Ya. ¿Estarán? Y este, obviamente, lo limpian con alcohol isopropílico, ¿cierto, Luca? Estoy como entrando... La máscara. Como la máscara. Y una vez que esté limpio, lo guardan aquí. Y les queda un cartucho vacío, pero guardado en perfecto. Su set. Perfecto. Sacamos la tapita. Ya. Llevamos el silicon joint hasta el final. Sacamos la otra tapita. Listo. Y lo apretáis ya. Como jeringa hasta que llegue hasta la punta. ¿Por qué estamos haciendo esto de estar fumando otro? ¿A querer fumar otro? ¿Por qué no? Sí, es que eso, Pepe. Eso. Este programa es muy absurdo. ¿Qué estamos haciendo? Los dos jugadores no sé qué estás viendo como tú estás fumando en silencio. En silencio. Y ese, solo... ese es como, y no, y una sección esta, donde dos hueones miran. La presentado por. Presentado por. Esta es la otra parte de la sección Clipper, po. Se me había olvidado decirle. La nueva. Y yo, la nueva. Y la yo solo la tiro como. Entonces, sí, está bueno. Bueno, no sé, ¿quieres? Compra. Oh. Llegamos a un punto con la marihuana que no nos pasaba hace tiempo, yo encuentro. Queridos. Igual siempre, cada capítulo. Disculpa. No, está bien. Cada
cada capítulo digo que estoy muy drogado, pero ahora, ahora siento que, está, que estamos llegando a un nivel de amistad, weón. Ah. Como que, weón, bueno, estamos llegando a un punto, o sea, puedo decir que te he visto en un traje sadomasoquista igual. Eso sí, no todos lo pueden decir. Sí, sí, sí. Sí. Pues el contexto es súper amigable. Y agradezco también a la gente que llegó hasta este momento de la reseña, weón. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Sin haberse masturbado. Si ustedes lograron de verdad no masturbarse en todo este capítulo, se ganaron esta weá. El que llegue se gana todo esto. Esta reseña. Se gana la copia de este video. Se gana el MP4. Se gana el MP4, el archivo en WeTransfer de este proyecto. Y la, y la máscara del Chadubán, moja. No, estoy, no, yo estoy listo. Señoras y señores, querida comunidad de Embolá, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva reseña de Embolá, en esta edición mega especial que venimos preparando y que ustedes la pidieron con mucho cariño y entusiasmo en la temporada anterior. Gracias por verla. Gracias además a nuestros queridos... No, y gracias por pedirla tanto. Tanto. En como... sobre todo en Discord. Sí. Sí, gracias. Yo tenía el DM colapsado. No, tenía mi DM colapsado. Sí, igual, sí. Todos los días. Yo, perdón no haber visto todos los comentarios. Sí. Perdón, no puedo responder todos los que querían saber. Pero el mensaje llegó y lo cumplió. Sí, sí. Sí, sí, queridos sí. Auspiciadores, Strain Machine, Peacemaker Gear, Kema.cl y obviamente Clipper. Gracias por hacer posible esto. Oh, la tengo esperemos que en la reunión no lo reten. A alguien caiga por esto. ¿Te cachai? ¿Alguien lo echan? Como que presenta, oye, ¿qué invirtieron como pega, lo echan marketing por... este mes? Oh, bueno, esto, es la... esto puede ser quizá un posible despido, con toda la razón. Sí, pues. Puede jugar con chito de madre. Yo pues, sí, sí presentando así. No, así, oye, Roberto, vos, te tengo. Roberto, el gerente, la wea, cachai. Como te tengo una sorpresa. Pero eso igual como es metí a los cabros, en un proyecto de Clipper. Y yo le decía, weón, ¿qué weá? Yo sé que te gusta la comedia, la weá. ¿Qué mierda, loco? No, de marihuana, uno, y dos, de sado masoquismo. Pero si todo le cagazo. Sí. Oh. Igual sería hipócrita porque la gente fuma marihuana y es sado masoquista sí. También. Pero ¿sabéis qué? Y mientras sea consensuado, todo bien. Yo siento que quizás muchas personas, más de las que nosotros creemos, son sado masoquistas. Pero eso, nadie a eso lo dice. Refiero, pero sí. Nadie lo dice. No, sigue siendo un tabú quizá como muchas guardias sexuales que no tienen por qué ser. Quizás tú. Los tres somos sadomasoquistas. Quizás esto es una gran mentira y los tres nos pusimos de acuerdo por interno para poder hacer esto y por poder por primera vez sentirnos cómodos. Ustedes ya son muy sadomasoquistas por quedarse viendo esto hasta el somos final. Todos masoquistas, ¿cierto? O sea, sí. Masoquistas, sadomasoquistas, masoquistas. Sí, yo sostengo que sí. Quería un... ¿Y con esos pensamientos? Quería comunidad... Somos todos sadomasoquistas. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima reseña. Gracias por esta confianza. Y agradecemos de corazón a la tienda que hizo posible que nosotros podamos vestirnos con todos estos elementos. A sweetshopchile.cl. Muchas gracias.